Thank you.
Buenas noches, hermanos y hermanas, que nos honran con su presencia, acompañando en este recorrido, en estos 73 años de la hermandad de la Escuela de Cristo, 73 años de devoción, de fe, de esperanza, 73 años de manifestación, en quien creemos que es el Dios y en quien creemos que dio la vida por nosotros. En esta alegoría, en honor a las almas de los fieles difuntos, que la certeza de morir nos entristece. ¿A quién no entristece pensar en el morir? Pero también es una llamada a descubrir que somos peregrinos, iglesia peregrina, y que mientras estamos en esta tierra, estamos llamados a hacer el bien. A la orilla, señores, por favor. Pero a la orilla, confiados en que en Él está la esperanza de nuestra resurrección. En Él morimos y vivimos. En Él la esperanza de la resurrección que nos invita a la comunión. La esperanza de la resurrección que nos invita al perdón. La esperanza de la resurrección que nos invita a transformar nuestras vidas. Saludo a los miembros de la Hermandad de la Escuela de Cristo en estos 73 años. A todos aquellos que durante todos estos años han unido su esfuerzo, su sacrificio, ese arte, ese amor. Reciban un saludo de nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, que se une a esta manifestación como iglesia, con ustedes. Agradecemos a todas las hermandades que nos honran con su presencia, de Guatemala, también de Centroamérica, como es El Salvador, Honduras y Costa Rica, que siempre acompañan en este recorrido. Recemos al Padre Nuestro por las almas de nuestros seres queridos, familiares, amigos y bienhechores que nos han precedido, que se nos han adelantado, porque nuestra fe es en Jesús resucitado y que un día nos encontremos con ellos como esa gran familia allá a la derecha del Padre, donde el mismo Jesús nos ha preparado su morada. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. La muerte, ¿dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Él ha resucitado. Por todas las almas de los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz y reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Thank you.
¿no? Ándale. Thank you.
Amén.